Hola provincia, muy buenas noches, bienvenidos a Código TDF año 11, programa número 13. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches para todos. Acá estamos como todos los martes trayéndole nuestro programa con temas variados. Vamos a estar hablando de turismo, vamos a estar hablando de política y elecciones y vamos a, hablar, a estar hablando también de un tema candente como es el inmobiliario. De turismo va a estar con nosotros Dante Willy Garciali, presidente del Infotur. Se viene ahora este fin de semana la fiesta nacional del invierno con la bajada de antorchas, lo que da inicio a la temporada invernal que se espera que sea muy buena. Uno de los temas que vamos a estar charlando entre tantos con el presidente del Infoetur. Antesía de Política, ya se vienen las paso ahora en agosto, entonces empezamos a tener y a charlar para escuchar ideas y tener el recorrido de los precandidatos para las elecciones que se van a celebrar en el mes de octubre. Va a estar con nosotros Liliana Chifita Fadul, precandidata a diputada nacional. Por Somos Foguinos. Muchos temas para charlar con ella. Pero como les dije también, tenemos un tema de súper actualidad. Sin dudas el tema político nos atraviesa durante este año, pero creo que en el país ha sido el tema del año que tiene que ver con los alquileres. La situación de los inquilinos al día de hoy y de los propietarios también, que tienen su aporte para hacer en esta discusión que atraviesa la ley de alquileres. Mm. Recientemente cumplió un año la ley y la idea es conocer un poco más de la situación del mercado y qué expectativas puede llegar a haber para los próximos meses o quizás el próximo año. Por eso va a estar con nosotros el doctor Claudio Fernández, apoderado de distintas inmobiliarias de la ciudad, para poder hablar justamente de, de este tema, cuál es el marco normativo y un tema que sabemos que aqueja a muchísimas, a miles de personas en la provincia. Muy bien, arrancamos entonces con el programa, como siempre, para toda la provincia, pero antes le presentamos a nuestros auspiciantes. Bueno, arrancamos con el programa. Está con nosotros, como lo anunciamos recién en la apertura, el doctor Claudio Fernández, representante legal de varias inmobiliarias de la ciudad. Claudio, muy buenas noches. Muchísimas gracias buenas por noche, acercarte. Te, Bienvenido, segundo, Belén. Buenas tal? noches, gracias. Bueno, se, cumplen, se cumplieron ya en julio tres años de la ley de alquileres, de esta ley de alquileres criticada al principio por todo el mundo. ¿Qué balance haces en principio? <laughs> bueno, esto... Lo hemos hablado en alguna oportunidad, creo que lo no hace mucho por radio también. Eh, la ley, en principio, cuando, cuando surgió, no tuvo en, en, en una, una, un rechazo generalizado. Básicamente fue novedosa, fue mirada, no digo con simpatía, pero eh, tenía un componente que, que era importante, que era la eliminación de la prohibición de indexar que SIT estaba vigente hasta el régimen anterior, eh, eso generó una expectativa de que el índice de actualización ya iba a dejar de ser puesto a, a ojo, a dedo por las partes, y iba a, hacer, iba a haber una regulación que iba a establecer un valor de actualización eh, que tuviese que ver con la inflación, con el aumento del índice salarial. La idea no era mala, eso iba acompañado de un aumento de los mínimos legales, lo que le daba al inquilino la posibilidad de saber que no tenía que volver a renegociar su contrato a los dos años. Eh, pero ¿qué pasó? Como siempre, siempre digo, las leyes no modifican la realidad, sino que es al revés. Eh, el contexto en, actual no es el mismo contexto del inicio de esta ley. En ese momento, si ustedes hacen memoria, eh, los contratos se pactaban libremente antes. Se, se tomaba una pauta más o menos que estaba entre el 15 y el 17% semestral, lo que llevaba a un 35, un 40 con, con la acumulación de la tasa anual. Eh, y la inflación que se generó en estos años hizo que cualquier buena idea o buena intención que tuviese ese proyecto de ley Acasado. se desmoronó. Entonces, nuevamente, la realidad va a tener que hacer que, que la norma cambie. La norma no puede modificar. La realidad. Cuando, como en este caso, se, se avanza con un intento de regulación de un mercado que se venía mal o bien regulando, eh, pasa lo que pasó. Decrece la oferta. Hoy prácticamente no hay oferta de, de inmuebles este, y genera un, un doble perjuicio porque el propietario, con este contexto inflacionario, no puede esperar un año para actualizar el valor del alquiler, porque si antes lo hacía cada seis meses, ahora va a tener que hacerlo al año, y el salto que tiene que pegar en cuanto a los valores eh, locativos, también para el inquilino lo pone en una situación sí, imposible, porque durante ese vez. año el, el, el locatario acomodó su vida y sus ingresos a una realidad sí. que de repente, abruptamente, salta más de un 100%. Sí. Y es imposible, es inviable. ¿Qué hacer con eso? Evidentemente se impone una modificación normativa, porque la realidad lo impone. Porque yo creo que va a ser mucho más sencillo hacer una modificación normativa que tratar de controlar una inflación que, que no tiende a reducirse. ¿sí? sí, la realidad económica es esa. O sea, de, hay que ver cómo se legisla el, para acomodarla. El parámetro principal que afecta la eficacia de esta ley es el contexto económico, no es otro. Eh, ante esa realidad, ¿qué, ¿qué pasa? Los inmuebles dejan, esta, dejan de, de, de ofrecerse en alquiler para vivienda porque hay una incertidumbre que hace que quien tiene un inmueble no lo ponga o busque otra inversión o lo venda este, y el inquilino no puede también eh, tomar decisiones libres porque al no haber oferta de inmuebles... Eh, no puede decir, bueno, dejo este sí. porque se me fue muy caro busco otro, porque no hay otro ¿Se o probablemente sea más caro no. que el que está actualmente <laughs> que estar, que, el aumento no, que le toque no hay sí. y esto no es un problema que, que vemos en Ushuaia no, no, es, en es un muy problema muy que sí. está eh, pasando sí, en el mundo sí. y en Argentina está pasando en todas las ciudades en todas las localidades. Este, sin, sin duda sí. sin duda que es así en ese escenario, las opciones que surgen es justamente, bueno, modificar la ley. ¿Es una opción modificarla o derogarla? Porque hoy está vigente, sobre todo estamos en campaña y las, los anuncios son más fáciles de hacer. Se habla de asumo y deroga la ley, propongo la derogación. ¿Qué pasa si se elimina ese marco normativo? Bueno, hay, hay que ver qué partes, porque en realidad cuando hablamos de ley de alquileres, no es una ley autónoma que está, que se puede modificar en bloque. En realidad es un capítulo del Código, del Código Civil, Civil y Comercial. Eh, puede ser que se modifiquen algunos aspectos u otros. Si digamos vamos a derogar esta modificación, esta ley que modificó este capítulo del Código Civil y vamos a volver al anterior. Y bueno, ¿qué sucedería? Que quedaría nuevamente la libre contratación entre las partes. Quizás se, se retrotraiga esta prohibición de indexar, lo cual sería complicadísimo, porque en el régimen anterior qué hacía, qué había. Había una un, cálculo mental que hacía el locador, decir, ¿qué va a pasar de acá a dos años? Como yo tenía la prohibición de indexar, se buscó una forma que era establecer un valor total para todo ese contrato de dos años, pero para determinar ese valor yo tenía que tener una expectativa de cuál va a ser el valor final que voy a tener. ¿Y qué pasaba? Se quedaban cortos, quedaba corto, sí. siempre. ¿Y a quién beneficiaba que se quedaban cortos? al inquilino, claramente, porque terminaba en, el, en la mitad del segundo año pagando un valor a veces irrisorio, porque la inflación había superado la expectativa o el cálculo mental que había hecho el propietario o el agente inmobiliario. Eh, eso hoy no se puede hacer, porque a nadie le podemos decir, especula cuál va a ser el índice inflacionario de fin de año, sí. y mucho menos dentro de tres años. Es imposible. Entonces, acortar los plazos... Eh, locativos, que sería lo, lo que implicaría una derogación, volver a dos años ah, como sí. plazo, genera una eh, incertidumbre para el inquilino que al, al segundo año no sabe qué va a pasar, si va a tener inmuebles, si va a haber ofertas, si va a recuperar. Eh, sacar la prohibición, volver a poner la prohibición de indexar, implicaría que no tenga un parámetro objetivo para esas actualizaciones. Quizás. Una posición intermedia de permitir actualizaciones por periodos menores. Hacen o sea, que quizás pueden mantener vigente algún índice. Algún este índice u otro, que puede pero, ser claro. pero que no sea anual. Exacto. Si yo pongo un índice que no refleje la realidad mm. económica, no, cambia nada. No, voy a tener, mm. no voy a tener inmuebles en oferta. Nadie sí. va a alquilar un inmueble por eso. Sí. Este, si yo mantengo el índice que va atado a la inflación y al incremento salarial, pero hago que esas actualizaciones sean más cortas en el tiempo hace que el golpe que, que, que recibe el inquilino con esa actualización anual no sea tan grosero este, y tan imposible de cumplir, porque los salarios han crecido casi cerquita a la inflación en su mayoría, por lo menos en el, el empleo registrado, pero, como decía recién, el, la familia que vive de un salario que está alquilando, acomoda su vida durante un año a esa realidad. Claro. Y de repente... El, el sueldo quedó planchado con el valor de un año atrás y la inflación y el índice que fija el Banco Central hace que en el doceavo mes tenga que duplicar y, y ya como y se, mínimo como mínimo, como mínimo, como mínimo duplicar. Y ese dinero ya lo tenía disponible para su vida cotidiana ya se había adaptado el gasto de su familia a eso. Por eso digo que una opción sería, y creo que hay algunos de los proyectos que hay dando vuelta: eh, es acortar los plazos eh, de actualización. Eso sería en el caso de a partir del 11 de diciembre, vamos a, a sí. suponer, no creo que pase antes que, que se lleve a cabo. Es muy difícil que haya nada en ese sentido sí. antes. ¿Cómo, cómo avisoras el panorama de acá a fin de año? Y va a estar eh, difícil, difícil porque, a ver, cuando la norma se desfasa de la realidad, como pasa ahora, todos buscan salidas alternativas. En un momento hemos hablado sobre eh, el rol del Estado respecto del mercado inmobiliario, y yo siempre digo que es muy sencillo ir a, a controlar al que está dentro de la legalidad. Pero el problema es el que está fuera. Es, o sea, ahí en, es como una punta de un iceberg. Yo tengo la, visible, dice, la, la gente que va a una inmobiliaria y pone en un inmueble y registra el contrato. Y, eh, eso es. Una parte muy chiquita de la realidad. Hay un montón de inmuebles sí. que carecen de control. El que famoso está... dueño directo. El famoso dueño directo, que está sí. fuera del mercado. ¿Y sabemos si esa gente está cumpliendo con la norma? Sí. Seguro que no. Sí. O sea, si uno va a una inmobiliaria y le dice, ¿yo puedo hacer un contrato que le aumente el alquiler cada dos meses? No, no puede. El, 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 el agente inmobiliario, el martillero, el corredor le va a decir, no se puede. Tengo una ley vigente, te... el aumento tiene pero si yo no estoy en ese mercado y es al donde el Estado pone su fuerza de control en ese mercado, en el, en el blanco, digamos, para ponerle un nombre, eh, estoy dejando afuera a un montón de gente que alquila en ese mercado marginal. Y por eh, otra parte, el inquilino suele optar también por estas sí, opciones, menos, evita, evita una comisión, menos evita comisión de tiene menos requisitos, uh -huh. pero también tiene una incertidumbre sí. de que cualquier día le pueden decir... Te vas. Sí. Este... Dentro de todas estas discusiones, muchas sí. impulsadas por asociaciones de inquilinos, una de las consignas que están pidiendo es la regulación del mercado de alquileres. Que el Estado intervenga en el mercado pautando valores, estableciendo topes y demás. ¿Cree que esto es posible? Que nunca sucedió ni siquiera a nivel nacional, eh... y mucho menos en localidades. Yo no lo veo posible. Hubo un proyecto acá hace unos sí. años atrás que, que, que fue abortado en audiencia pública previa al Consejo Deliberante, en donde se preveía una suerte de crear una, una inmobiliaria municipal que tuviese oferta de inmueble a través del, del municipio, una función absolutamente atípica, y un proyecto inconstitucional, porque regular en materia de alquileres es una facultad no delegada del Congreso y, y tiene que formar parte de las leyes de fondo, una provincia no puede sacar su propia ley de alquileres. Este, yo lo veo nocivo, digamos. Si, si, si yo tengo que comparar esta regulación que se hizo a partir de, la, de, de esta ley vigente con el régimen anterior en donde existía libre disponibilidad de las partes de la fijación del precio y yo me quedo con el otro porque es claro que este sistema eh, terminó destruyendo la oferta eh, no creo en esas regulaciones excesivas primero porque afectan a una parte muy chiquita de la, of de, de la oferta de inmuebles y segundo, porque tienen el efecto contrario al que, se, al que se propone. Cuando yo le pido al Estado que se meta en las relaciones interpersonales, eh, regulando, eh, puedo ponerme un techo, decirme, bueno, no podés fijar un valor mayor al de la inflación, listo, es razonable, eh, pero no puedo meterme a regular eh, los valores. Los valores eh, si sí, sí, alquilo o no alquilo un inmueble, eh, hay, hay cuestiones. O sea, estos proyectos también que hablan de la renta ociosa o las inmuebles ociosas. A mí, como, como abogado, eh, todo avance sobre los derechos constitucionales de propiedad, eh, la libre contratación, eh, me hace ruido, digamos. Eh, la verdad que sí. no, puedo, no puedo avalarlo porque va en contra de. Claro. de... Y ante esta situación, ¿existen altos niveles de conflictividad? Eh, no, sinceramente, eh, últimamente no, y yo creo que lo atribuyo a, a, al temor muchas veces que tienen los, los inquilinos en quedarse sin vivienda, entonces a veces toleran situaciones que, que no tolerarían. Eh, o sea, a esta la, relación, a, a, la flexibilización, que hay. a la flexibilización de hecho de la norma, porque nosotros vamos diciendo, la ley me dice que tengo que hacer esto de esta manera, y si yo voy a ver el día a día de un montón de contratos no se está cumpliendo no se está cumpliendo eh, es demasiado rígido respecto de una realidad que me cambia día a día entonces es imposible yo estoy seguro que hay propietarios que, no, que están actualizando eh, los valores en periodos menores y que los inquilinos lo consienten y se firman modificaciones adendas cláusulas que es decir que ¿Qué valor tiene eso si mañana hay un conflicto y yo lo llevo a una situación judicial? No lo sé. O sea, no sabemos qué postura va a tomar la jurisprudencia respecto de los incumplimientos. Y vamos a poner un caso, un caso hipotético. Un inquilino tiene que eh, su contrato actualizarse en el mes de diciembre, pero en el día de hoy viene el propietario y dice yo no puedo esperar a diciembre que se actualice. Está pasando eso igual. Lo voy a actualizar ahora. Y el inquilino dice, no lo pago porque yo me voy a agarrar de la ley y no me voy. Y esto termina en una discusión judicial. Eh, si yo voy a aplicación de la norma, la exigencia del propietario es absolutamente ilícita. No está. Este, pero este, en el caso inverso, supongamos que el inquilino lo acepta pero no lo cumple. ¿El propietario puede hacerlo cumplir? No lo sabemos. Eso, claro. o sea, bueno, pero está bueno dentro de todo que no termine de situaciones judiciales, pero sí es cierto que en esta relación no. desigual que existe entre el propietario e inquilino, el inquilino termina cediendo a cosas que yo, no, yo no... lo veo, eh, es, lo a eso porque hay, hay menos, menos cantidad de inmuebles, hay menos uh -huh. circulación de negocios con lo cual también hace que caigan la cantidad de conflictos. Me queda un sí. minutito sí. Eh, para no dejar pasar el tema. Los temporarios que ha generado también tan, tanto, tanto ruido. Bueno, los temporarios es un, un mercado al cual se ha volcado mucho del, del, alquiler, del alquiler de vivienda porque tiene una rentabilidad, una rentabilidad muy superior y un riesgo inferior y, eh, en cuanto a la posibilidad de, de que se, per, se perdure una ocupación sin, sin pago de alquiler. Eh, y además, eh, los estados de los inmuebles son mucho más perdurables que una, una persona que vive todo el tiempo ahí. Eh, ese mercado también está pobremente regulado. Y cuando muchos propietarios decidieron volcarse al alquiler temporario, no, no muchos cumplen con las normativas del Infotur, de la municipalidad de Ushuaia, en cuanto a la habilitación. Y yo creo que enfocar política de Estado a que eso eh, se regule va a ser positivo en muchos sentidos. Uno, desde el punto de vista turístico, de que yo me asegure de que esos inmuebles están en condiciones de alquilados. Y otro, que los que no están o vuelvan al mercado de alquiler de vivienda este o se adecuen a las normas. Exactamente. Y el tema sí. de, de los edificios, la, la última cortita, sí. el tema de los edificios que están ¿no? en construcción, que hay una idea de decir, bueno, que un 30%, o sea, se están haciendo edificios, sabemos que la mayoría son para alquileres temporarios, uh -huh. pero que se establezca, bueno, por ordenanza, por ley, que un 30% sea destinado para vivienda permanente. Eh, vuelvo a decir, Ay, es, es, una, es una intromisión. Es meterse en el bolsillo de, de la del gente. Estado. En el... A ver, en la libertad de decir qué hace uno con su propiedad. Digamos, eh, no, es, una, es una, un concepto intolerable desde mi punto de vista eh, como abogado y como persona de derecho eh, cuando tengo un derecho constitucional que pondera que el derecho de propiedad no puede ser de, restringido de esa manera. No, no, yo no veo viable... Que esté vigente en nuestra Constitución Nacional y que un Estado nacional o provincial me diga que yo puedo o no puedo hacer con mi propiedad algo. Eh, hay una confrontación eh, constitucional. Sí, es cierto grave. que el Estado tiene que hacer algo en este escenario. Eh, yo entiendo que sí, pero que no pasa por mayores regulaciones. Eh, yo apuntaría a generar condiciones que permitan que para mí sea. Eh, productivo poner un inmueble para alquilar o sea con desgravaciones impositivas con beneficios o sea de alguna manera in, in, incentivar y no incentivar y no sancionar porque por, no es que nada por experiencia pues ya sabemos sí. lo que pasa esto ya sí. se hizo y se vuelve a hacer y se vuelve a hacer y vuelve a fallar nunca se probó eh, la, el, el sentido contrario no. y bueno tal vez ese era el momento de probarlo Bien, veremos cómo sigue todo esto. Claudio, muchísimas gracias. Un placer ¿eh? y bueno, gracias. a disposición como siempre. Gracias. Nos vamos al corte. Cuando regresemos vamos a estar charlando de turismo y la fiesta que se viene este fin de semana, entre dos temas, con el presidente del InfoTour. Ya venimos, como siempre, estamos en toda la provincia. Continuamos, en Código TDF está con nosotros el presidente del Infotour, Dante Willy Y Willy, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por acercarte hasta el programa, muchos temas para charlar. Ah, no, gracias a ustedes por la invitación y acá estamos. Bienvenido. Bueno, se viene el inicio de, de la temporada. ¿Cómo pinta? Muy bien. La temporada, muy invernal. bien. la temporada invernal eh, va con, un, con una buena demanda, hay una gran... Capacidad de ocupación a nivel hotelero, los, los vuelos están viniendo con muy buena ocupación, así que esto marca que vamos a tener una temporada muy positiva hasta fines de septiembre, primeros días de octubre. ¿Cómo se vienen sí. preparando en general? Mira, hoy ya la, la demanda viene creciendo, a partir del fin de, de este fin de semana es, mm. es más fuerte, además empieza a haber un refuerzo de, de conectividad en cantidad de frecuencias diarias, eh, tenemos prácticamente si sumamos además las low cost, entre 7 y 9 vuelos diarios, así que es un, es un flujo súper interesante, la ocupación hotelera está muy bien. ¿Ya con los aviones grandes, con el 330? Con el, con el 330, el con el dos, vuelos, dos vuelos semanales directamente desde, desde San Pablo, Brasil, mm -hmm. eh, prácticamente todos los días está entrando el 330 que tiene mucha más capacidad, así que eso es como si vinieran dos vuelos en uno prácticamente. ¿Y esa capacidad de operativa de vuelos alcanza? ¿Estaríamos sí. necesitando más porque hay demanda del destino? No, en realidad están viniendo, lo, lo que está pasando es que están viniendo a su ocupación plena, entonces cuando uno saca el pasaje muy sobre la fecha, el valor es, es elevado, sí. porque bueno, está, están en plena ocupación. Sí. O sí. sea, que quizás más vuelos podría llegar a mejorar la... Sí, pero estamos a un nivel de, de, de oferta de ocupación bastante elevada. Podríamos llegar a tener uno o dos vuelos más que obviamente simplificarían o facilitarían también la, la, el movimiento. El, el año pasado fue una temporada excelente. O sea, fue el récord de todo el año pasado. Hasta récord de consumo de centolla, de alquiler de equipos, no había equipos. A eso me refería cuando, ¿cómo, ¿cómo está el tema de la infraestructura? no Si estamos preparados para... Que venga mucho turista, pero a recibirlo como corresponde. No, estamos bien, estamos bien. El invierno equipara movimientos similares, ya por suerte equipara movimientos similares a los del verano, por lo cual nuestra temporada empieza en julio y termina en marzo o mediados de abril, o sea, es, es constante. Eh, la hotelería está con una demanda muy fuerte, pero también está empezando a haber inversiones privadas para aumentar la capacidad de, de esa hotelería, así que eso también va a generar mejores condiciones. Eh, el transporte siempre son vehículos de última generación o no muy actualizados. O sea, si nos ponemos en, en la media a nivel país, nosotros tenemos un nivel de, de excelencia. Y con respecto al personal, para atender a la gente, pues había había muchos el, el tema año pasado de lo de los totalmente. alquileres también sí. bueno, y aparte por el tema que quedó de la pandemia el no año pasado había, había faltante de personal en muchas, en muchas actividades este año eso ya se ha normalizado porque como te decía como viene a, activo permanente la temporada eh, terminamos el verano y empezamos con el invierno terminamos el invierno mm. empezamos con el verano el personal ya es más permanente no hay tanta, no hay tanto personal de temporada estamos mucho mejor eh, preparados en ese sentido pero sí habiendo por ahí algo de faltante de personal calificado. ¿Y cómo viene la vedette? Porque todo, todo esto no es posible si no tenemos nieve. ¿Cómo viene sí. la nieve? El está, se está haciendo, rogar, se está sí, haciendo se está, rogar. Nos cortamos clavo el, el último sí, tiempo. O sea. Sí, lamentablemente, bueno, desearíamos tener mejor calidad o cantidad de nieve. Por suerte, a nivel Cerro Castor me refiero, pero bueno, eso es una, una, parte. una pata sí. de, de la actividad. Eh, ha hecho una inversión muy grande en fabricación en, de nieve artificial. Por eso el, el cerro se pudo pudo tener su apertura. Pero nos está faltando la nieve sí. en el valle, para que todos los centros de montaña generen mayor volumen de actividad. ¿Y sabes Ajá cuándo es que... se viene la nevada? Y está pronosticada para estos días, pero no en una, sí, en sí. una gran cantidad. Sí, miércoles. Porque por era sí. la única variable que no manejamos de todo este escenario totalmente, que habíamos charlando, ¿eh? totalmente. Sí, decían miércoles o jueves, me parece que se corrió un, un poquito. Tiene, sí. tiene que, que llegar. Y usted menciona a los vuelos de, de San Pablo. ¿Cómo está la comercialización de esos vuelos? No, eso, eso está muy bien, porque a diferencia del año pasado, que fueron de, de, muy sobre la fecha de la programación, este año... Eh, se, la comunicación fue con mucha más anticipación, entonces eso permitió que se genere más, más actividad comercial y no solamente que se, se ocupen bien esos vuelos que vienen en forma directa, sino que esa, esa, esa demanda derrame en los vuelos que vienen vía Buenos Aires. ¿Seguimos siendo competitivos respecto de otros destinos invernales? Totalmente. Siempre estuvo la discusión acerca de que eso era muy caro, eh, Son... pero aquellos que nos conocieron, que aprovecharon el post-pandemia para conocernos, eh, consideraron el destino y la calidad que se tiene dentro de la provincia. Por eso, sí, te iba a decir, perdón que te interrumpía, sí, sí. no, pero sí, totalmente somos competitivos. Obviamente somos el destino más lejano. Hay que agregarle el condimento de mayor costo de, de, y que de conectividad se puede venir aérea, en ¿no? avión en esta época. Exacto. Pero el, nosotros somos competitivos porque después en los valores de mercado somos iguales a cualquier otro destino de invierno y en verano somos iguales o similares en calidad de servicios similares, eh, somos competitivos, estamos en, en tarifas similares. No somos el más caro, en Destino Nieves Bariloche el más caro, nosotros estamos segundos. Bueno, me pero, a nosotros me refiero al cerro, sí, ¿no? sí, obviamente, en, en lo que es las actividades. Pero sí. tenemos un producto de excelencia, un producto de calidad, tanto en la hotelería, en la gastronomía, en los transportes, en, en las excursiones, eso permite consolidarnos como destino. Y hacías mención de la temporada larga. Eh, obviamente con estos fines de semana largos que tuvimos y con el previaje, eh, casi no se sintió y, y se pudo palpar el, el turismo en la calle en meses que normalmente son... ¿no? Y Floco, mayo mayo, junio. mayo y junio son los dos meses más bajos. Que todos cerraban y se iban de vacaciones. Totalmente, bueno, hoy hoy, hoy eso prácticamente no está pasando, el movimiento es, es permanente y, y estamos hablando de año redondo, ¿no? Prácticamente. Mayo y junio obviamente son más bajos, pero con el previaje hubo una actividad muy importante de, tu, de turismo nacional. Y para el invierno, el turismo nacional obviamente siempre es el más el masivo, pero se recuperó fuertemente el turismo brasileño. Ya se puede ver por, por la calle. Totalmente, hace, ya se escuchan, hace, unos, sí, sí. hace, hace unos días. ¿Y el, ¿Y el otro turismo internacional sacando al brasilero? Bueno, en invierno no. Tenemos Vos en septiembre los que vienen a entrenar, ¿no? Bueno, hay que agregarles, si eso es un, un, un pequeño, no es tan pequeño, pero es un sí, nicho sí. de mercado especial que son no. los, los deportistas que, son eh, que entrenan eh, la contratemporada de esquí no. alpino. Pero eso genera más de 10.000 noches de hotel. Claro. Para ponerlo en contexto, o sea, el, el movimiento económico que genera tener equipos olímpicos entrenando en Ushuaia para, para la, tempo, la otra temporada es muy fuerte, genera más de 10.000 noches de hotel, son más de 20.000 eh, racionamientos sí. gastronómicos, más de, más de 20.000 movimientos al cerro, es, es muy fuerte y es muy positivo. Ahora, como turismo en general... El turismo de invierno está basado en el público nacional, donde principalmente es de Buenos Aires y Gran Buenos Aires, y el turismo brasilero que cada vez se recupera mejor y tiene más movimiento. De otros países hay, pero es mucho más limitado. ¿Y eso es porque necesitamos seguir trabajando en posicionar el destino en otros mercados? En, no sé, ¿europeos, Estados Unidos? No, o... porque... En realidad son, son distintos productos. Cuando uno se enfoca en el verano busca, busca otros destinos. En, en invierno eh, el destino está muy fuerte y consolidado en, en destino nacional. Y con la demanda del destino de Brasil, que es extranjero regional, sí. eh, tenemos el volumen suficiente como para tener una ocupación prácticamente plena. Bueno, hablando de eso, se viene este fin de semana la fiesta nacional. Del invierno, primera vez. Primera es, edición. Primera edición, contanos un poquito. Bueno, logramos que, que Tierra del Fuego se convierta en Fiesta Nacional del Invierno. ¿Qué representa ser Fiesta Nacional? Exacto. ¿Qué es lo que representa? Esta va a ser la primera edición y lo que estamos logrando, y, y agradezco el acompañamiento, es que se convierta justamente en Fiesta Nacional, pero con participación provincial. O sea, este año vamos a tener la participación de los tres municipios en la fiesta. Este, vamos a hacer un reconocimiento de ese sentido porque queremos que se apropie la comunidad de eso, porque es el destino Tierra del Fuego, es un destino de invierno, un destino de, de, de nieve, y podemos hacer que esa fiesta que hoy se centra y termina con la bajada de antorchas tenga otra demanda mucho más amplia para adelantar el inicio de la temporada. Esto, ¿Qué objetivo tiene? Es posicionarnos a nivel nacional, que somos el destino de invierno que inicia la temporada, y tratar de adelantar. 10 días o una quincena eh, la actividad, generando un montón de, de actividades que hagan tentador venir a, a iniciar Tierra del Fuego en, en principio de julio. Contanos sí. algunas de las actividades que se van a vivir este sábado y domingo. Bueno, el sábado arrancamos a partir de las 10 de la mañana en la base del Cerro Castor. Va a haber un montón de actividades: eh, va a haber danza, eh, patinaje artístico, patinaje eh, de hockey sobre hielo. Eh, va a haber actividades de. Ah, quiero agradecer antes que me olvide el acompañamiento de más de 20 empresas privadas que están, están apoyando y están generando Bien. actividad y colaborando con nosotros para que esta fiesta cada vez tenga... Mayor demanda. Imprescindible en, en el turismo el trabajo en conjunto público-privado. Totalmente, va a haber traslado para evitar ese gran movimiento también de, de traslado en vehículos particulares. Hubo una relación con la, la Cámara de Turismo, con la Asociación de Agentes de Viajes, y va a haber cinco empresas que van a poner transporte saliendo desde el estacionamiento del, del muelle, digamos, del, del estacionamiento del puerto, eh, saliendo a las 12 del mediodía, a las 3 de la tarde, volviendo a las 20 horas. Eh, con un precio promocional de 4.000 pesos por persona, ida y vuelta. Bien, y como somos una provincia joven, antes de la fiesta tenemos la previa como los jóvenes. Hay una previa. Sí, claro que sí, hay, una, la previa. Cada hay una previa. Por eso te decía: empezamos, lo pasamos, me fui por las ramas. Arrancamos a las 10 de la mañana con, con un montón de actividades: va a estar la banda este, de la base, Van a estar, va a haber chocolate caliente por acompañamiento de, también de, de, esta, de las fuerzas, eh, va a haber. Eh, degustaciones, una, ma una masterclass de, de un chef, va a haber participación de, de actividades de, de gastronómicos que están, van a estar colaborando. Un DJ nacional, y Va a haber bien. un DJ nacional que va, va, durante el día va a haber, los, los va a haber actividad mm. de música, pero además, posterior a la hojada de antorcha, mm. va a haber un DJ nacional para hacer el cierre del evento. Bien, sí. o sea, seguramente va a ser un éxito, como siempre, en cuanto a cantidad de... De gente me parece bien lo de las combis para evitar un poco el tema conflictivo del estacionamiento, que se paran Tratar, rampina, de, tratar sí. de facilitar, primero, eso. claro, tratar de facilitar sí, el tránsito, de, el tránsito la, la, facilidad, la facilidad de no tener que estacionar, de, de poder consumir y, y si alguien toma algo de alcohol, poder ir y volver sin ningún sí, tipo de problema. Bien va a haber esculturas en hielo también, va a haber un artista generando esculturas sí. en hielo, va a haber un montón de actividades que van a hacer que sea el día muy entretenido. Hablamos de invierno, hablamos de nieve y nos lleva al martial. No, que se extraña. Se extraña y, ya no tanto, no y, se extraña tanto. Y mucho, ya han empezado. empezamos, a, exacto. La, la empresa concesionaria empezó mm. a generar una, unos avances, son, obviamente son parciales, pero son avances. En este momento ya hay un medio de elevación de arrastre, o sea, para tipo escuela de esquí, mm. para aprendizaje, para primeros pasos, que ya está, ya está instalado, en estos próximos días lo van a poner en marcha. Están terminando de poner en funcionamiento y de acondicionar lo que va a ser la confitería en la base del cerro, lo mismo que el rental de esquí para poder tener equipamiento disponible para esos medio de elevación. Así que en estos días empieza a haber novedades y se empieza a poner en marcha esa montaña. ¿Cuándo estaría operativo el centro de esquí? Ya en estos días. Ah, en estos días ya va a estar operado. casi seguro este fin de semana, más tardar el lunes, martes de la semana que viene, empiezan, a poner el medio de elevación en funcionamiento. En para agosto, recién el medio, eh, perdón, la confitería, ¿no? Con el servicio gastronómico, pero también el tema de mayor capacidad de sanitarios que también se ponen en marcha. La última, ¿cómo está el tema que están tratando, bueno, de los alquileres temporarios? Bueno, ese es un tema que nosotros lo venimos trabajando en forma. ¿Cómo? Particular, uh -huh. eh, el Infotur con Aref, estamos haciendo inspecciones, estamos trabajando ya desde, desde el inicio de la gestión, estamos tratando de normalizar la situación de, de los inscriptos. Cuando iniciamos la gestión había menos de 80 registrados, hoy tenemos más de 400. Eh, que por lo menos dé un poquito de equidad en eso, ¿no? Alguien que va a generar una actividad comercial uh -huh. tiene que tributar por la actividad que está generando un, un beneficio. Hasta hace un tiempo atrás la mayoría se estaba trabajando por fuera del mercado. ¿Sigue sí, habiendo un, un gran sector que todavía no está registrado? Sí. Estamos trabajando para seguir con esos controles y ahora por suerte, que yo siempre lo, lo venía diciendo, o sea, es una actividad comercial y es necesaria la pata de la municipalidad. Uh -huh. O sea, porque es una actividad comercial donde la, eh, reg la registración comercial la hay que hacerla ahí. Nosotros como InfoETour lo que tenemos es la registración y la validación como actividad turística. Hagamos la certificación, que es uno de los pasos adicionales para poder llegar a la habilitación comercial. Entonces, hoy estamos trabajando en conjunto, sumo y celebro que, que podamos trabajar en conjunto con la municipalidad, porque eso va a generar una fuerza de control y un, un poder de... de de gestión más eficaz que si lo siguiéramos haciendo solamente nosotros como lo venimos haciendo hasta ahora. Bien, Willy, muchísimas gracias. ¿eh? A ustedes. Gracias. Nos vamos al corte, cuando regresamos charlamos con la precandidata de a diputada nacional que Somos Foguinos, la doctora Liliana Chispita Fadul, ya venimos. Muy bien, continuamos el Código TF y saludamos a la doctora Liliana Chispita Fadul. Chispita, muy buenas noches, bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, se vienen las PASO y decidiste ser precandidata por Somos Foguinos. ¿Qué, ¿Qué te llevó a tomar esa decisión de, de presentarte? Y la verdad que participar es eh, importante para todo eh, partido político <laughs> y la verdad que nosotros eh, veníamos con, venimos con gran entusiasmo que en la elección de mayo realmente nos dio eh, la ciudadanía un espaldarazo muy importante, un voto de confianza que agradecemos por sobre todas las cosas, porque bueno, 14.000 votos en Ushuaia eh, aproximadamente, más los casi 6.000 para la legislatura en Río Grande, entre Río Grande y Tolwin, eh, es mucho, la verdad que eh, la confianza que nos dio la gente, ese voto que considero auténtico hizo que, por sobre todas las cosas, sigamos eh, participando en esta instancia. Llegamos, fíjense ustedes, eh, no teníamos ninguna banca, somos fueínos. hoy tenemos bancas en el Consejo Deliberante de Ushuaia, en el Consejo Deliberante de Río Grande, y tres bancas en la legislatura. Y con la particularidad, que me parece muy buena, de que eh, cada uno de los legisladores electos corresponden a cada una de las tres ciudades. Tenemos... Un legislador por Río Grande, Raúl von der Thusen, una legisladora por Tolwyn, Gisela dos Santos, y un legislador por Ushuaia, Jorge Lechman. Así que, bueno, con Walter Tabarone aquí como concejal y como concejala en Río Grande, Florencia Vargas, una eh, abogada, fue INA. Eh, la verdad que, bueno, muy contentos y con este envión que hace que, por supuesto, eh, queremos llegar ahora a la Cámara de Diputados, al Congreso de la Nación. ¿Con qué propuestas, básicamente, seguramente son muchas, pero las que más destacás, que, que te atraen como para, bueno, llevar al Congreso? Sí, eh, por sobre todas las cosas, con el acompañamiento de Jano de la Riva como segundo candidato titular, con quien fui electa diputada para el periodo 2009-2013. Volvemos a estar juntos en esa fórmula con Anabela Segretti del Partido de la Ciudad, eh, con el acompañamiento, que quiero destacarlo, de alguien que eh, terminamos la elección, obtuvimos para la fórmula de Intendente y Vice casi 14.000 votos, y eh, terminada esa elección me dijo, si participamos, si somos follinos, participa, si es necesario, voy como último suplente, Ricky Garramuño, con quien la verdad eh, he aprendido. Eh, o hemos aprendido a compatibilizar, eh, hemos visto que tenemos tantas ideas en común y esa generosidad, porque es un gesto, ¿no? Una persona que bueno eh, tiene un posicionamiento, es concejal en ejercicio, y bueno, no le importó ser eh, concejal, perdón, eh, precandidato a diputado primer suplente, eso bueno, habla de su generosidad como persona. Así que, eh, bueno, muy contenta con eh, Silvia Díaz también y con Héctor Brunetti, que me acompañan como suplentes, eh, en este camino que hemos emprendido en esta precandidatura por Somofoíno. Y me preguntabas las propuestas. Claro. Bueno, fundamentalmente hay algo que me parece súper importante y que ya lo vivimos cuando fui eh, diputada: llegar al Congreso con las manos libres y qué es con las manos libres, no depender de ningún lineamiento nacional, eh, de ninguna directiva, de ninguna instrucción, nosotros vamos a defender los derechos de los foquinos. Vamos o sea, a defender lo que han tenido históricamente que es ninguna referencia a nivel nacional. No van con ninguna boleta presidencial, nosotros, con ningún partido no, ninguna alianza. Exactamente, vamos con la boleta de diputados nacionales. No llevamos ni candidato a presidente, por lo cual quien obviamente elegirá un presidente, ojalá corte la boleta y nos ponga a nosotros como diputados nacionales, elija al el presidente que desee, y tampoco vamos con candidato al Parla Sur. Y les voy a explicar por qué. Porque entendemos que es eh, absolutamente necesario, innecesario y costoso eh, toda esa actividad. Miren, hay juicios, eh, los he estado estudiando últimamente, ya con sentencias incluso de la Cámara Nacional Electoral. Porque en algún momento se dijo, bueno, no se cobra más sueldos en el Parlazú, sí. solo viáticos, ¿se acuerdan? En sí, dólares. Sí. Bien. Bueno, algunos iniciaron juicio y ganaron el juicio, en primera instancia, en la Para Cámara Cobrar. Nacional Electoral, sí. retroactivamente sí. cuatro años. Entonces, y el sueldo eh, es equiparable a un diputado nacional. Entonces, la verdad que lo más lógico sería que los propios diputados nacionales o senadores... Conformen una comisión y que esa comisión vaya al Parla Sur realmente sí. con el mismo sueldo que ya tienen, no, ¿no? Sí. Con, no elegir con otro. 43 representantes Exactamente. Más a nivel Exactamente. Entonces, fíjense, yo estuve analizando también, estuvimos analizando cuántas veces se reunía ¿no? el Parla Sur. En el 2016 la obligación era una vez por mes, se reunió cuatro veces en todo el año. Entonces, bueno, mm. las propuestas, la defensa irrestricta de los derechos de los fueguinos. Es muy remanido y todos estarán súper cansados, te lo decía hoy eh, Marcelo base, a la radio, sí. eh, con hablar del cruce por aguas argentinas. Pero la ley está. Se sancionó y la verdad que luché muchísimo para que se sancionara hace 11 años cuando fui diputada. Y lo único que tendrían que haber hecho los diputados y senadores que precedieron la gestión en la que yo estuve es incorporar presupuestariamente cada año una porción para que hoy ya el cruce por aguas argentinas sea una realidad. Es posible, los estudios actuariales están, se hicieron desde el 2006 y solo falta esa voluntad política de eh, invertir en este tipo de cosas. En lugar de tanto gasto político del que nosotros renegamos tanto, es en este tipo de cosas donde hay que poner el esfuerzo y las inversiones. ¿Qué otra propuesta? Bueno, sabemos también es muy remanido el tema de la 19640, pero para nosotros es importantísimo. ¿Eh? Cada presidente que viene, estamos, bueno, eh, esperando a ver qué va a pasar, si va a continuar, si el decreto de, del régimen de promoción va a continuar o no. Bueno, ese régimen tiene que estar incorporado al texto de la ley para que no tengamos que preocuparnos más. Hoy nos estamos preocupando a ver si los textiles están dentro o fuera del régimen, si se incorporan o no, qué beneficios o no vamos a tener. Bueno, si eso está legislado, entonces se sanea toda dificultad. Y no es imposible, pero para eso hay que ir con valentía, con decisión, con coraje y sin miedo. Porque algunos dicen, uy, pero si tocamos la ley, si después. No, no hay que tener miedo. Esto es como el cruce por aguas argentinas. Todos decían, no, no va a salir porque. Por esto, por lo otro, y sin embargo se trabajó, se golpearon la puerta de todos los despachos de los diputados nacionales de ese momento y la ley salió. Ahora, señores, hay que cumplirla. Bueno, me encantaría volver a ser diputada para que esa ley se cumpla e incorporar presupuestariamente inmediatamente al presupuesto los dineros necesarios para que esto pueda ser en no tan largo plazo una realidad. Necesaria. Ah, sí. Y, lo <laughs> y bueno, es así. Eh, ¿Cómo ves el panorama nacional? Como lo vemos todos, lo veo con una inflación increíble. Hace no tanto tiempo, ¿quién iba a pensar? Te lo decía hoy también, que tenemos un dólar que supera en algún caso, según el tipo de dólar, los <laughs> 500 pesos. Si alguien te decía esto hace dos años, ¿qué, ¿qué íbamos a contestar? Es imposible. Bueno, y estamos con un proceso inflacionario enorme. Eh, tratando de pagar deudas más allá de quien la haya tomado o quien la haya extendido o quien la haya ampliado eh, nacionalmente, bueno, con el corazón en la boca, a ver si se puede pagar lo del FMI, eh, con una deuda interna importante también. Bueno, esto es lo que hoy tenemos, lo veo como eh, lo ve todo el mundo. Vemos hoy, termina la elección a la intendencia y hoy están de asamblea en la asamblea, por supuesto, eh, los eh, trabajadores municipales necesitando que eh, su salario se equipare a las necesidades reales. Hoy eh, la inflación es terrible, el poder adquisitivo del peso es eh, cada vez menor. Vos vas hoy a, a, a comprar los alimentos básicos, y vale. bueno, ya sabemos, no hace falta que yo lo cuente. Entonces, eh, me parece que hay muchas cosas para hacer y hay muchos gastos superfluos y aunque algunos digan que se hace demagogia hablando del gasto político, les puedo asegurar que no. Y desde el presupuesto nacional, desde la Cámara de Diputados, por supuesto que se pueden hacer muchas cosas si se va realmente con ganas de... Que sean realizadas. ¿no? Más allá de no referenciarse con, con fuerzas nacionales, ¿hay al, algún eh, análisis acerca de cuál puede llegar a ser el destino de países, O sea, juntos por el cambio, quien resulte finalmente como candidato, unión por la patria, o sea, ¿cómo, cómo evalúan el, el, el panorama de acá de siempre? La verdad uh -huh. que nosotros evaluamos, más allá de la, a las otras fuerzas políticas, evaluamos las acciones de cada una de ellas. Y lo que hoy evaluamos es que hoy, en esta instancia, se dirimen internas, uh -huh. ¿no? a los presidenciables. Hoy no se sabe quién va a ser el candidato de Juntos por el Cambio, no se sabe si va a ser Bullrich ¿no? sí. o si va a ser Rodríguez Larreta. En el caso de Unión por la Patria, bueno, no hay una lista única, hay una lista que va con Massa y otra lista que va con Grabois. Sí. En fin, entonces, eh, por supuesto que nosotros en esta instancia, nuestros afiliados, nuestros adherentes tienen libertad de acción para decidir al presidente que quieren. Eh, por supuesto que esperamos que eh, la mayoría de los, eh, los fueguinos eh, opten por, por la lista de diputados nacionales de Somos fueinos Y eh, como les decía, para el Parla Sur, nosotros entendemos que es absolutamente innecesario eh, elegir eh, personas que, obviamente, el, el costo político es sí, va ser a ser inmenso. Es inmenso. inmenso. Mm. Eh, por último, cortito, porque hoy me, me dejaste pensando que tenías una anécdota. Cuando Creo que fue trabajando para la ley por el cruce por aguas. Sí. Eh, bueno, eh, la anécdota es que costó muchísimo convencer a algunos diputados. A mí me llevó meses, ¿no? Golpeaba la puerta de uno, del otro, del otro, del otro. Y resulta ser que cuando llegamos a la sesión, donde finalmente se votó por mayoría, resultó que eh, muchos diputados que no querían votar algunas otras cosas porque se votaba en paquete, ¿no? Eh, la normativa... Se levantaron y, bueno, en el sector en el que yo estaba me quedé muy solita, pero sí tenía bien contabilizados los votos. Ustedes ah, vieron que sí. va marcando, sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, me quedé, más allá de que algunos, unos cuantos se levantaron y no la votaron, me quedé tranquila cuando vi que el número necesario estaba. Ah, bien. Eh, Chipita, muchísimas gracias. De acá a agosto seguramente volveremos a convocarte para, bueno, cuando ya se vaya metiendo más en sí eh, la cercanía de la elección, seguir charlando y escuchando propuestas. Con mucho gusto, muchas gracias y muchas gracias también a la gente que nos dio ese voto de confianza que nosotros valoramos muchísimo. Y esto de trabajar en equipo, de seguir trabajando en equipo, con Ricardo Berramuño, con Jorge Lechman, con Raúl Bonder, con Florencia Vargas, obviamente con Walter Tabarone que es de nuestro partido, con Gisela Dos Santos, que es de nuestro partido estamos eh, bueno muy entusiasmados en hacer un papel eh, que es el que corresponde para bueno eh, reconocer ese voto de confianza tan importante que nos han dado muchísimas gracias, gracias. ¿eh? a ustedes nos vamos al último corte y ya regresamos muy bien así llegamos al final del programa como dijimos varios temas no Estamos... Muy interesantes para seguir debatiéndolos en los próximos meses. Y como siempre, llegamos justitos, así que nos vemos el martes. Hasta el martes que viene. Próximo martes, como siempre, en la, la, la televisión pública Fueguina, martes, 21 horas, código TDF para toda la provincia. Chau, hasta el martes. Chau, gracias. Gracias.